siempre hemos utilizado la palabra nomenclato para este listado de medicamentos sí. que recogía solamente aquellos medicamentos que eran facturables por las oficinas de farmacia del Sistema Nacional de Salud. Pero también disponemos de otros medicamentos, envases clínicos, medicamentos de ámbito hospitalario que no pueden ser uh-huh. dispensados por las oficinas de farmacia, o este tipo de medicamentos no financiados, objetos a prescripción o tal. Nosotros están todo incluido en nuestra base de datos. Lo que pasa es que nuestra base de datos, digamos, que es completa. Y uno de los productos es el nomenclátor de facturación de las oficinas de Cierto. Farmacia. Pero nuestra base de datos es absolutamente completa. Lógicamente, me refería más a la tecnología de implementación en las comunidades autónomas, claro. no a que la base no sea Quizá completa. El problema está, a lo mejor ya, en materia de gestión. Materia de gestión. Que es diferente, ¿no? Pero nuestra información es absolutamente completa, dispone de todos los datos de lo que son para aquellos medicamentos que están incluidos, todos los datos de financiación pública. Obviamente, aquellos que no están incluidos, hay ciertos datos que no disponemos de esa información. Y sí que es verdad que, como dice Rosa, el propio sistema de intervención de precios o de herramientas que van más allá, como es el sistema de agrupaciones homogéneas o de precios de referencia, hace que todo lo que es el arsenal terapéutico de la prestación está muy depurado, está muy trabajado y tiene muchísima información. Por lo que me... Perdón, sí, ya. Sí, yo lo que diría es que, yo lo digo porque lo hemos vivido, hicimos un foro de comunidades autónomas donde discutimos, ¿no?, sobre esta situación, porque es verdad que no se está implementando de la misma manera ni a la misma velocidad, eso es evidente. Es verdad que la información existe. Perdón por interrumpir, no hay obligación de que las comunidades autónomas en un lapso de tiempo tengan que asumir esto dentro de sus registros electrónicos, ¿no? No nos consta. El nomenclátor oficial es el único oficial o tiene carácter oficial de cara a lo que es la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. En este caso puede utilizarse o se puede hacer la prescripción de estos medicamentos, pero no hay obligación. Son medicamentos no sujetos a prescripción médica. Con lo cual, bueno, dentro del nomenclátor, en el módulo de gestión, están estos productos. Es verdad que la complejidad del sistema de salud de cada comunidad autónoma es distinto. Por ejemplo, en el caso de Cataluña tuve que cambiar 9 aplicaciones distintas por el tipo de áreas de salud que tiene. En el caso de Galicia es un sistema mucho más centralizado y, por tanto, mucho más sencillo. Después ya entra un segundo aspecto, que es lo de la marca y el principio activo, que este es otro elemento. Bueno, claro, pero es otro elemento. No, lo digo porque esto ya es una segunda parte de la película. La primera es que en el nomenclátor, en el módulo de gestión, están los productos. Además, la Agencia Española de Medicamentos nos pidió que hiciéramos verdaderamente un filtraje, que existieran aquellos productos que realmente son comercializados. El tema es que cada comunidad autónoma tiene unos tiempos, hay unas inversiones y unos temas de software y hardware que tienen, que depende del modelo sanitario que tengas, porque el modelo valenciano también es bastante complejo, si analizamos en este sentido. Con lo cual, lo que digo es que yo creo que sí que hemos visto que en todas las comunidades autónomas hay la voluntad de hacerlo, y algunas ya lo tienen disponible. ¿Cuáles son ahora mismo las que ya? Pues mira, con la posibilidad de... tenemos Valencia, Cataluña, Canarias, Galicia y creo que no me dejo... ¿Extremadura? Y Extremadura. Sí, Extremadura, que fue... Extremadura. La comunidad con mayor desarrollo de receta electrónica. Extremadura, que fue la pionera, ¿eh? Extremadura fue la pionera. Fue la pionera, hay que decirlo todo. Con lo cual... Un saludo desde aquí a Cecilio Vega. Cecilio, lo queremos mucho. Con lo cual... Y Pedro, claro. Y a Pedro, si no, y a Pedro. Y Pedro, por supuesto. Con lo cual, hay la voluntad. En todas ellas, en el decálogo que editamos, había la voluntad de hacerlo, porque todo el mundo entiende que el que esté en estos productos es clave para que el médico los pueda prescribir. Con lo cual, yo lo que diría es que creo que con esto... con la posibilidad de que la enfermería también pueda prescribir estos productos, que yo creo que será un elemento adicional para que en receta electrónica esto se acelere. Yo creo que muy probablemente, y a lo mejor peco de optimista, pero a final del 2017 creo que vamos a tener una gran mayoría ya funcionando a plena normalidad. Yo voy a hacer una pregunta, Rosa, enseguida, pero sí. Es que toca el momento de la polémica. Entonces, ¿ANEF está a favor de la prescripción enfermera? ¿Quiere prescripción enfermera? Bueno, ¿tal y como la quieren los enfermeros?
No, a ver, estoy hablando de la prescripción de los medicamentos no sujetos a receta médica. Estoy hablando de esto. No confundas. Que es lo que es el ámbito de ANEF, yo no el otro tipo de medicamentos, creo que no debo de entrar en este tema. Cerrado el paréntesis. A ver, yo lo que quería poner de manifiesto también es, pensando en la salud del paciente, el paciente acude a médicos del Sistema Nacional de Salud, también acude a médicos a clínicas privadas, también utiliza esta automedicación. Unas veces se deja aconsejar, otras veces no se deja aconsejar. Pero de hecho, en su historial farmacoterapéutico debería figurar todo aquello, todos los medicamentos que ha utilizado durante un tiempo. El hecho de que estén en las bases de datos de los sistemas de prescripción de las comunidades autónomas significa que el farmacéutico pudiera tener la oportunidad de, tras aconsejar un medicamento, incluirlo en ese historial. De manera que además el médico, cuando necesite evaluar cómo está ese paciente, adjudicar o responsabilizar de determinados efectos que puedan ser de su enfermedad, que puedan ser de la toma de fármacos, que puedan ser de las interacciones, que lo conozca en su totalidad. Uh-huh. Un profesional sanitario que está haciendo el seguimiento de un tratamiento de un paciente, y aquí incluyo también al farmacéutico, debe conocer qué está tomando. Uh-huh. Es algo, entonces, el hecho de que estén en las bases de datos, yo voy más allá de lo que el hecho de la prescripción, serán otras decisiones de tal vez con otro perfil más administrativo el que nos lleve a ello, pero el conocer qué medicación está tomando un paciente, yo creo que tenemos que facilitarlo. Sistema biunívoco, biunívoco. Pero para eso tenéis que tener acceso a las bases de datos, de historial farmacológico. También es distinta la situación en las distintas comunidades autónomas, claro, ese acceso. Al final vamos a velocidades distintas por distintos motivos. Precisamente lo que le quería preguntar a María Jesús es si este acceso reglamentariamente es posible. Hay cuestiones como la protección de datos. El acceso está ya recogido, ya está recogido en el Real Decreto de Receta. Uh-huh. Lo que ocurre es que las comunidades autónomas ahí también tienen capacidad de gestión y tienen distintas orientaciones. Sí. Uh-huh. Pero hay una regla general que es común para todos. Eso ya está previsto. Entonces, el problema es un problema de infraestructura informática. A veces sí, no siempre. Pero a veces sí, los desarrollos informáticos se han hecho a distintas velocidades, a lo largo de muchos años. La receta electrónica lleva muchos años, pero no en todas las comunidades. Y unas veces es de una forma, otras de otra, y ahora pues el gran esfuerzo es que se entiendan esas recetas electrónicas. Y Rosa, ¿y cuando es no siempre, a qué te refieres? También hay decisiones, lo comentaba María Jesús, hay decisiones que en un momento dado pues bueno, se planteen una serie de accesos a distintas profesiones, no en base a una protección de datos, porque eso está reglamentado y evidentemente siempre se accede bajo el permiso del paciente. La receta electrónica es el ejemplo más claro de autorización de un paciente a poder acceder a unos datos. Nos da su tarjeta. Sin su tarjeta nosotros estamos ciegos ante el sistema. Entonces, si el paciente lo autoriza, pero también puede ser una decisión por parte de la propia gestión administrativa sanitaria de la comunidad o de la provincia o decisiones sanitarias de otros profesionales. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo en que una mejora de la gestión informática o, fíjate lo que voy a decir, una centralización a lo mejor del sistema de receta electrónica tal y como está diseñado, mejoraría tanto lo que... No tanto centralización, no es necesario. La decisión sería común en todas las comunidades autónomas, habría el mismo acceso al historial y en el caso, por ejemplo, del que hemos hablado, del autocuidado, no habría problema en incluir estos medicamentos en el historial farmacoterapéutico, ¿cierto? Quiero decir, os pregunto. Yo pienso que deberían poder incluirse por conocer todo el tratamiento que tiene un paciente. Porque son medicamentos. Y porque la es responsabilidad una, y es una de responsabilidad del farmacéutico. Cuando lo está indicando, es decir, por muchas y necesita razones. Acceder a la información suficiente para ejercer sus funciones. Ahí está. Otra cosa es cómo lo interpreta luego cada administración autonómica. Yo creo que un historial terapéutico único es una aspiración y creo que es lógico. Y hablamos de medicamentos, pero podríamos extenderlo incluso a otros segmentos de autocuidado, porque a veces un complemento alimenticio puede también interferir también en un tratamiento, con lo cual yo creo que llegará un momento que todo aquello que un paciente utiliza y que le es recomendado por el médico o lo es recomendado por parte de la farmacia tendría que constar dentro del
de este plan terapéutico único, porque al final todo ello interactúa y todo ello tiene un objetivo, con lo cual llegaremos a esto. El paso primero tiene que ser que se puedan incluir los medicamentos no sujetos a receta médica. Respecto al tema técnico, a ver, se nos escapa al final. Yo creo que cuando hemos visto que una comunidad autónoma tiene la voluntad de hacerlo, lo hace, y lo hace en un tiempo, yo diría, razonable. El tema es encontrar recursos y tiempo. Y que pase a ser una prioridad. No olvidemos que las comunidades autónomas han estado y algunas están en una situación, francamente, de una economía difícil. Muy, muy difícil. Con lo cual, un proyecto de este tipo, que tiene una importancia estratégica, pero mañana sin él vives, pues a veces pasa a ser una prioridad número dos. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que intentar es ayudar que sea una prioridad uno y ver cómo funciona en otras comunidades autónomas, que yo creo que es un signo claro de que hay buena aceptación, ¿no? Yo lo que sí que creo es que lo que sí que es importante es que se refleje en la historia clínica digital. Eso sí que es realmente, desde el punto de vista sanitario, es lo realmente importante y es lo que incidió en lo que dice Rosa, ¿no? Ahí es donde realmente se puede controlar toda la medicación que está tomando un paciente, pero que hay una historia clínica única, donde se comparta con las distintas especialidades, donde hay un médico que controle esa medicación, porque muchas veces se pueden producir también duplicidades incluso. Entonces, hay pacientes polimedicados que tienen pues un cuidado especial, entonces donde realmente es importante es en la historia clínica. Que ¿estarías de acuerdo en que se incluiría dentro de esa historia clínica digital este historial terapéutico único que comentaba Jaume? Es parte de la historia clínica digital. Lo que ocurre es que este historial farmacoterapéutico tiene matices, es lo que el acceso a ese historial farmacoterapéutico es el que tiene matices, pero todo forma parte de la historia clínica digital. Ya entendiendo que vamos a tener eternamente, por lo que veo, una serie de barreras técnicas a la hora de abordar esta situación. Siempre, porque siempre vamos a ir avanzando. Siempre iremos detrás. Siempre. Yo lo digo así porque básicamente lo que nos trae, ¿no? Siempre. Me gustaría que me contarais medidas que consideráis importantes para fomentar el autocuidado en el SNS. O sea, ¿cómo ve qué tipo de medidas consideráis, particularmente desde Farmacia ANEF? Yo entiendo que el Ministerio en esto, a lo mejor, no sé si tienes alguna perspectiva de esto. Yo es que más que autocuidado, más que tomar medicamentos, es más una educación sanitaria, que realmente pudieran tener acceso a tomar lo que realmente necesitan y tengan criterio para seleccionarlo o acudir. Formación sanitaria. Y esto, educación sanitaria. ¿Hay alguna campaña por parte del Ministerio? Ahora mismo está ahí como mínimo la campaña de antibióticos, de formación en antibióticos, pero recuerdo que hace no demasiado tuvimos una conversación con Belén Crespo y nos comentaba que, bueno, pues no había ido todo lo bien que le hubiera gustado esa campaña de concienciación. ¿Hacia dónde hay que dirigir este tipo de campañas de formación ciudadana? Yo creo que en este caso, como decía, a mí quizá en los colegios hay que empezar con una educación, pero visto como salud pública, no solamente para la medicación, sino con respecto a todo, todos los hábitos de vida, claro. Alimentación, el cuidado, ese tipo de enfermedades. Yo creo que al final, a ver, el tema de educación del ciudadano, podemos hacer campañas institucionales. Yo creo que esto en el futuro, creo que, como además con el propio Ministerio de Sanidad estamos colaborando, por ejemplo, en temas de corregulación, por tanto, para que la publicidad llegue de una manera adecuada a los consumidores y pacientes, con lo cual es una manera también, la propia publicidad bien regulada es una manera de educar, esto es evidente, pero creo que va más allá. Tienen que haber campañas también institucionales, que campaña institucional por sí sola no puede mover la educación en un momento. Yo creo que tiene que haber una educación de fondo, por eso yo insistía en que hubiera alguna asignatura que ayudara a la gente a trabajar bien su autocuidado, que no es tomar medicamentos, es sencillamente tener hábitos diarios saludables, buena alimentación, con lo cual muchas veces con comportamientos saludables evitas tener que acceder a veces al medicamento, porque sencillamente continúas estando sano. Pero al menos cuando esto llega, poderlo utilizar. Y después yo diría que
es muy importante también la parte de los prescriptores. O sea, vuelvo a insistir en lo mismo, que el médico vaya teniendo un buen conocimiento de estos productos, de su existencia y de su uso. Esto me parece que es con la incorporación de la prescripción enfermera, pues que el enfermero también tenga un buen conocimiento y uso de esos productos, y la farmacia que continúe teniendo un buen conocimiento y uso de estos productos. Yo creo que esto es una cosa de día a día, que hay que hacer programas que, bueno, Consejo General, pues también hablamos con ellos y con algunos COFs, que estáis sí, haciendo ya algunas cosas. Es que en ese sentido, cosas, vamos, ¿no?, a ver, el Consejo General, creo que en los últimos 13 años ha organizado 124 campañas sanitarias. Esas campañas van para acercar conocimiento sobre enfermedades de una forma general a pacientes o al público en general, van encaminadas a que la gente sea responsable del buen uso de los medicamentos o van encaminadas a mejorar sus hábitos de vida. Y ahí es donde, lógicamente, incluimos todo el tema de autocuidado. Esas campañas no son lemas que se ponen en periódicos y que se difunden, son mucho más, son farmacéuticos a pie de obra. Son farmacéuticos en el día a día con sus pacientes, clientes, amigos, o sea, con quienes les rodean, con quienes les conocen, aconsejando. Y aconsejando no este medicamento o esta marca, sino aconsejando en temas de salud bucodental, aconsejando en temas de cuidado de la piel, de prevención de la quemadura solar, de prevención. Eso es a diario y todos los años. Luego, evidentemente, se está promocionando. ¿Qué se está promocionando? La responsabilidad de la población a la hora del autocuidado, sin tener que estar dirigidos a tienen que tomar un medicamento. Porque la mayoría de los consejos que se dan en la farmacia son gratuitos. No estamos incluyendo un medicamento para dárselo a un paciente. Luego, entonces, es eso, educación. Educación desde edades tempranas a colectivos, son muy importantes la educación a colectivos. Conocer su situación, esos colectivos, la alimentación de esa gente, su situación social y económica, y todo eso el farmacéutico, por su cercanía, pues lo puede hacer bien porque conoce a la gente. Pues una vez tocados todos los puntos del debate, si os parece, podemos ya tratar las conclusiones, si os parece, del orden diferente al que os he presentado. ¿Comienzas tú, Rosa? Bien, pues a ver, un poco por resumir, creo que el autocuidado es un derecho del paciente que está contemplado ya en la propia preámbulo de nuestras leyes, reconociendo que la sociedad avanza. La sociedad del siglo XXI avanza hacia, o debe avanzar hacia una mayor responsabilidad en el cuidado, en el autocuidado y en el uso responsable de los medicamentos, que hay en ese arsenal terapéutico hay medicamentos que no necesitan prescripción médica, que tienen que ser indicados por un profesional conocedor del medicamento y de la situación del paciente, que pueden disminuir costes en el Sistema Nacional de Salud en el sentido de que esos síntomas menores pueden ser tratados fuera de medicamentos con financiación y que la práctica colaborativa entre distintos profesionales sanitarios significará que el paciente estará mejor atendido porque se conocerá de forma global cuáles son sus tratamientos terapéuticos. Muchísimas gracias. La última colaborativa, además, que no lo hemos comentado, pero es verdad que es una de las bases fundamentales de todo de lo que hemos hablado, ¿no? Al final, la salud del paciente. María Jesús, ¿cuáles son tus conclusiones? Yo, desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, creo que lo importante es dotar al sistema sanitario y a los médicos de una herramienta que contenga una información completa, que le dé la capacidad de gestionar esa historia clínica de sus pacientes. Yo creo que desde el punto de vista de nuestra responsabilidad en el Ministerio yo lo enfocaría de esa manera. Otra cosa luego ya es la comunidad autónoma con la capacidad de gestión de la asistencia sanitaria. Ahí entraríamos en otro tipo de funciones. Desde el Ministerio nuestra función es esa, el dar esa herramienta. Perfecto. María Jesús, y ahora te toca a ti, Jaume. Yo lo que diría es que vuelvo a lo que insistía en el inicio, ¿no? Tenemos al ciudadano en el centro de todo, en autocuidado. Es muy importante que el ciudadano reciba una buena educación sobre autocuidado, que reciba una buena información. Yo creo que en esto
administración, ANEF, autocontrol, está trabajando para que la información que se reciba sea de calidad. Creo que también es muy importante los que colaboramos en todo este sistema. Empezaríamos con la administración, facilitando sus campañas institucionales, facilitando el acceso de estos productos o la calificación de estos productos como medicamentos no sujetos a receta médica, por tanto, garantizando su puesta en el mercado. El farmacéutico con una actitud proactiva, recomendando, porque el farmacéutico tiene una importancia clave en este elemento. Médicos y enfermeros pudiéndose incorporar a la prescripción de ello. Porque yo creo que España tiene que ser un país de primera división en autocuidado, porque es un país desarrollado, porque tiene que ser puntero, y yo diría que tendremos un sistema sanitario sano si tenemos un sistema de autocuidado a alto nivel. Y por tanto, en esto tenemos que luchar, y no es una cosa solo de ANEF, o de las compañías de ANEF, o del Consejo General, o del Ministerio de Sanidad, sino es de todos. Y entre todos tenemos que colaborar para estar convencidos de ello y hacerlo. Y creo que en los próximos años tenemos unos retos fantásticos para asumir y poner España a este nivel. Perfecto, Jaume, muchísimas gracias. Bueno, algunas conclusiones de este humilde periodista son que está claro que no hay barreras institucionales, empresariales o de la farmacia del autocuidado, pero está claro que sí hay una serie de barreras técnicas y, bueno, de competencias, por llamarlo de alguna manera, en el desarrollo de los sistemas electrónicos, ¿no? En cualquier caso, no me olvido, Jaume, has dicho varias veces prescripción de enfermera. Sí. Al final de este debate también queríamos tener un recuerdo para María Teresa Martínez Ross, que iba a asistir a este debate, pero por motivos de agenda no ha sido posible. En definitiva, muchísimas gracias a los tres por asistir a este nuevo debate de Sanitaria 2000 y, bueno, nos veremos en otro coloquio. Muchas gracias.